las 9:30 de la mañana. Mire, 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 mire. Bueno. Hello. Good morning. Ayer tuvimos el vuelo de Capadocia hacia acá, hacia Estambul. Estambul. El vuelo de Capadocia hacia Estambul es 1 hora con 20 minutos. Entonces llegamos a Estambul a las 8:30 de la noche. Llegamos al hotel acá en Estambul. Y pues de ahí fuimos a caminar un poquito y cenamos, pedí una pasta tricolor y de ahí nos fuimos al hotel a descansar. Y hoy ya estamos empezando el día. Ahora mismo el primer sitio que vamos a visitar es The Blue Mosque, la mezquita azul, y lo voy a enseñar cuando lleguemos. Ya estamos llegando al Blue Mosque. Ya. Otro amiguito. Estamos en el Sultanahmet Square, que es lo que vimos allá abajo. Y entonces aquí está el hipódromo del Sultanahmet Square, muy famoso. Ahí está. Sultanahmet Square es famoso porque en los tiempos de antes, que había muchos eventos sociales, deportes, muy famoso por las carreras de caballo, y pues aquí se reunían para todo eso. Visitamos el Blue Mosque. No se pudo ver casi nada porque está en construcción. Vimos un museo que está afuera del Blue Mosque, al ladito. Ahí está el Sultán Ahmed, la familia con las tumbas. También vimos que estamos saliendo de allá. Ese es el Nur Osmaniye Mosque. Estuvo bello, como pudieron ver, es hermoso. Lo bueno es que no había gente. Vamos a ir al Spice Bazaar. Ese va a ser el próximo. Y después del Spice Bazaar vamos a ir al Sultanahmet Mosque.
fuimos fue el Sultan Manije Mosque, que eso fue creado por el Sultán Suleimán. Fue el más impresionante porque es enorme. Tiene una vista espectacular de todo Estambul. También tiene un jardín alrededor de toda la mosqueta. Es bello. Fue el más impresionante que he visto hasta ahora en Estambul. Y después de ahí, y también al lado tienen las tumbas del Sultán Suleimán y también de la familia. Está ahí mismo al lado. Antes de ahí vimos el Spice Bazaar. Muy bello, impresionante también. Venden de todo también, pero es más de las especias para cocinar. Y sí. Esto es impresionante. Acabamos de ver el Hagia Sofía, sumamente impresionante. Hasta ahora, mi número uno. Son las 9:30 de la mañana. No estoy segura si vamos ahora al Topkapi Palace o... ¡Mira la fila! Miren la fila ya. Ya la fila. Gracias a Dios que llegamos exactamente a las 9 de la mañana y no tuvimos que hacer nada de fila, pero ya hay fila, miren. Lo bueno de madrugar. Pues vamos ahora al Topkapi Palace o al Gran Bazar. Vamos a ver cuál llegamos primero. Gran Bazar, estuvo muy chévere. Ya yo no sabía ni por dónde ya yo había entrado porque todo se parece. Es muy grande también. Ya llegamos al Topkapi Palace. Ahora hay que hacer la filita para comprar los tickets. Enorme. Hemos tenido que coger break porque de verdad que este palacio es gigante. Mañana es el último día aquí en Turquía, en Estambul. Ayer, como pudieron ver, después del Hagia Sofía, el Topkapi Palace, fuimos al Galata Tower, lo pudimos ver, muy bello. Y vimos las calles de Iktasi Kataesi. También estuvo muy interesante porque eso es enorme y eso estaba llenísimo de gente. Thank you.
Ahora lo vamos a coger nuevamente el tren. Y para esos dos lugares, el Galata Tower y el Durum, el sitio de comer, comimos como unos, son como unos wraps, de, era de carne, de meatballs, con lamb, carne de lamb, cordero, estaba muy muy bueno. Entonces para esos dos lugares tuvimos que coger el metro, el tren, que hacia allá vamos ahora. Y regresamos en tren también, fue la primera vez en el tren, estuvo nítido. Y ahora pues vamos a coger el tren, vamos a bajar en Menú 1, algo así, para coger el ferry, para hacer el Phosphorus Cruise, el completo. Es un ferry que va en el mismo medio donde tú puedes ver la parte europea a este lado y la parte de Asia en este lado. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Acabo de comprar los tiquetes acá para el Long Circle Phosphorus Tour, que es el completo, es el largo, creo que son 6 horas. Aquí están los tiquetes. Y pues al final, esta es la punta, es después de eso, es el Black Sea. Y vamos a estar como 2 horas. Se pidió un plato que viene diferentes tipos de carnes y nada, vamos a picar algo. Después nos vamos otra vez de regreso a... ¡Ah, miren los pescados! Día fuimos al Dolmanase Palace. Ese fue el palacio donde los últimos 6 sultanes vivieron. Hoy en la noche me recogen para ir al aeropuerto. Tremenda experiencia, muy única. Y nos veremos en la próxima. ¡Muah!